Todos buscan la gloria, convertirse en las más grandes superestrellas de la WWE, del entretenimiento deportivo, pero solo uno lo logrará. Welcome back, WWE fans. Bienvenidos al primer episodio de My Rise, en el cual Dean Day escalará hasta conseguir lo más alto, ser una de las caras más importantes de la WWE. Y listo, hemos llegado aquí, de nuestro paso de la MMA a la WWE como la mejor superestrella técnica que podrá existir. Así que vamos a comenzar nuestra carrera. ¿Ya has terminado? Acabo de terminar. Tener un equipo así lleva un tiempo. He visto cosas peores. ¿Y ahora qué? Espero en la recepción hasta que sea la hora. Aquí empieza nuestra carrera. Vamos a hablar con Héctor Flores. Eres el nuevo, ¿no? Soy Héctor Flores, vengo del Performance Center. Vamos a ir con nuestra actitud de heel desde el principio. No me llames el nuevo novato, de ningún otro mote de... Vale, como quieras. En una cosa que tienes razón, estoy aquí desde hace una semana, pero llevo dedicándome a esto desde cero. ¿Tu padre, tu tío eran luchadores, algo? Puff, tiene que ser algo así. No, he venido por mi cuenta. Y llegué a lo más alto de la MMA como profesional. Y ahora aquí, ¿a dónde quieres llegar? Mira bien dónde estás. Con las máquinas del gimnasio te puedes venir todo lo de arriba que quieras, pero en el ring es otra historia. O aprendes de los veteranos o te pones el plan cabezota y acaba haciéndote de pique. Tú verás. No juego bien en equipo. No juego bien en equipo. Pregunta a cualquiera de mis antiguos compañeros, pero supongo que es lo que pasa si sacas a un animal rabioso. Tu tío duró un poco posible los ataques de ira. Busco una nueva manera de ganar pasta. Sí, tal cual. ¿Algún problema? El tiempo lo dirá, lo supongo. Vamos a hablar con Paragon Jai Pierce. Oye, ¿tú quién eres? Mi primer día aquí. ¿Quién soy? ¿En serio? ¿Llevas 6 años sin ver lucha japonesa? ¿O qué? Soy Paragon Jai Pierce, el agente libre más importante de la WWE desde AJ Styles. Soy más importante aún, de hecho. No he tenido tiempo de ver lucha japonesa. Estaba siempre entrenando y peleando en la MMA al máximo nivel mundial. ¿Con qué vienes de las artes marciales mixtas, eh? Así sois todos iguales, macho. Venís pensando que vuestro deporte es un paseo de barca y luego os lleváis una sorpresa. No pienso quedarme mucho. Es más, yo tendré que ni estar aquí. Pero voy a aprovechar mi oportunidad para mandarte liorando de vuelta a la empresa MMA. Que te eche. Sea cual sea. Menos luz. Se te ve la fuerza por la boca como los ataques contra lo que peleaba. Por suerte para ellos, ya me verán más. Por desgracia para ti, tú sí. Sí, en un ring donde no tienes casi experiencia. Ahora estás en mi campo, novato. Y cuando tenga contra las cuerdas, ya te digo, ya que vas a echar de menos tu otra vida. Ya veremos. Estamos aquí literalmente para... Estamos aquí para convertirnos en la más gran superestrella de la WWE, no para ser amigos. He oído que empiezas hoy. Soy muy fan.
Vamos con... Gracias. Gracias. ¿Tomaron las MMA? No, la verdad. Es que me encantó el video del video real de combate en el que tardan como 2 segundos en noquearme. Me parto. Bueno, lo siento. Es que yo vengo de otro deporte. Estuve un tiempo en las ligas menores de béisbol. ¿En serio? ¿Dónde jugabas? Bueno, no me dedicaba a jugar en realidad. Era una mascota. Rugby. Pero estaba siempre con buenos atletas. Oh, vale, bueno. Eso contará por algo, supongo. Lo mejor de todo es que daban shows de lucha independiente en el estadio y pude codearlo con las personas como Jerry the King Lawler. Se enteró de que estaba entrenando por mi cuenta y me quiso convertir en un luchador y me ayudó a meter la cabeza en la empresa. Es que necesitaba ayuda para ello, pero... Vamos. Así que Lawler te protege. Eso le explica todo. Eres el protegido de Lawler. No, ese es eso. Merezco estar aquí. Ya lo verás. Claro. Siento una mascota que me anime. Te aviso. Pues vale. Iba a pedirte un autógrafo, pero ahora no sé si quiero. De todos modos, no creo que valga nada. Vamos con... Voy a lesionarte. Ya he firmado un montón de... De exenciones, donde se dice que no soy responsable. Preferiría protector bucal o un guante firmado, pero supongo que eso vale. Gracias. Venga, nos vemos. Dice... Plántate el entrenamiento para la WWE, igual que en las MMA, tendrás mucho éxito. Ve al ataque y desafía al luchador más fuerte de todos para que vean que vas en serio. Gracias por el consejo, pero no sé si las cosas por aquí funcionan así. Lo más sensato sería centrarme y tantear el ambiente antes de dar un gran paso. Es como una estrategia de contraataque. Yo ya no me dedico a entrenarte, así que tú decides cómo vas a hacer las cosas. Suerte. Me voy a ganar el respeto de todos. Moleste a quien le moleste. Vamos. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. Voy a causar sensación aquí. Moleste a quien le moleste. Es la bienvenida oficial al nuevo aprendiz de comisario dentro de la WWE. Los demás ya habéis oído ese discurso, así que seré breve. Su primer día arrancó con el damas y caballeros, chicos y chicas, niños de todas las edades. Fue alucinante. ¿Dejas de hablar, Chase? Estaba contándole tu increíble entrada en DX. ¡Chase! Lo que Road Dogg quiere decir es que nosotros os daremos la base para que triunféis en la WWE. Lo que hagáis con ello es cosa vuestra. Recordad que se os juzgará constantemente y el Todopoderoso lo ve desde ahí arriba. No, no es Todopoderoso. Hay una cámara ahí arriba. Señala en directo el despacho de Triple H en Stamford. Los entrenaremos y el personal de Performance Center contribuye. Sí, pero él decide. Puede llamar al GM, a NXT, Raw, SmackDown, para que os demuestre vuestro talento. Yo estoy listo para eso. Sí, ya sabemos que eso crees, pero no es decisión, es decisión del jefe. Vale, ya hemos terminado con eso, así que vamos a empezar con unas luchas de combates de uno contra uno, para ver cómo vais. Venga, tú novato. Como es tu primer día, te dejamos que elijas a tu rival. Elijo a Shawn Michaels. Elige de los que tienes al lado. Yo no soy tu una opción. Mira, podría derrotar a uno de esos tíos, pero eso es lo que esperan de mí. Yo quiero hacer algo inesperado en la WWE. Como derrotar a un doble estrella del Hall of Fame en mi primer día aquí. Así que la gente se lo tomará a mal, pero no me importa. Quiero causar impacto y quiero hacerlo ahora. Hunter, ¿lo estás viendo? Es tu momento para decir que estás de broma. No, no lo estoy. Me gusta, lo haré. Sean, en serio, no hace falta. Mira, yo en su lugar, 30 años atrás, hubiera dicho exactamente lo mismo. No soy HBK del antes, pero hay algo que no ha cambiado en ese tiempo. Yo no doy un paso atrás a nadie. A ver qué sabes hacer.
Vamos, Sean, enséñale que eres el showstopper. Lo siento, era muy fan, es la costumbre. ¿Qué mejor forma que iniciar nuestra carrera en la WWE que enfrentándonos al showstopper, al chico rompecorazones, y dándole una paliza? Venga, toma. Golpe va. No se evita. Vamos, los patitas se van a esperar por aquí. Dean Dave está para triunfar. La cita no se lo permite. Hacia las afueras para Dean Dave. ¿Y aquí se cree ese Dean? Está en lo más alto y dice: ¡Este es my ring! El lacito que cae. Vamos. Lo levanta, lo engancha. Lo esquiva, Sean. Pasa y te baja. Lo levanta. ¡Ataque al brazo! No, no, busca. Busca el codazo biónico. Lo carga, lo carga. Y no, es la planchita nomás. Lo prepara, lo prepara, lo levanta. Nada que ver, dice. Te voy a demostrar lo que estoy hecho. Él también lo invierte. Ahora sí lo busca, busca el codazo biónico, lo prepara, lo carga. Y nada que ver, dice Dean. Lo busca, busca, busca. Lo busca, busca la patada biónica. ¡Ah! ¡Super kick! Nada que ver, Sedin. Todavía hay caña en el tanque. Vas a conocer, me dice. ¡Y la lanza! Vas a conocer el verdadero sufrimiento. Hacia las cuerdas. Él también. Regresa y la lanza una vez más. Ahí está. 1, 2, 3. Dean Day se lleva esta victoria sobre Shawn Michaels. Qué manera de empezar nuestra carrera en la WWE. Tengo que conocerlo. Hace falta valor para retarme y luego estar a la altura en el ring. Dije que iba a causar sensación. Y eso hice. Apuntar tan es precipitarse. Y entraña mucho riesgo. Es un cóctel que suele dejar resaca, lo que es por experiencia. Pero esta vez ha dado resultado, ¿no? Supongo, ya que Triple H te ha visto en la transmisión en vivo de nuestro combate. Dice que lo has impresionado y te tiene echado el ojo. Pues mira, qué bien, todo ha salido a pedir de boca. Sí, aunque me ha valido una lumbalgia. Hoy no venía con la idea de subirme al ring y ahora no me ha pasado factura. No olvides que solo has ganado un combate. Te queda mucho para demostrar antes de meterte de lleno en WWE. ¿A qué punto estás viendo eso? ¿Qué quieres decir? Lo de retar a Shawn Michaels en tu primer día aquí. Existe un código no escrito que hay que respetar. Un sistema de jerarquía. ¿Quién te has creído para pasar olímpicamente sobre él? Creo que ahora soy la gran promesa. Sí, hombre. Solo lo has peleado a una vieja gloria con la guardia baja. Ni gran promesa ni leyes. Ese título aún me pertenece. Aquí lo sabe todo. ¿Entendiste? Eso no es lo que ha publicado Triple H en las redes. Un momento, ¿qué es lo que has dicho? Mira qué fácil es tocarte la moral. Me lo apunto para más adelante. Que sepas que no me ha usado nada lo que has hecho en tu primer día. Quizás no te haya ido todo bien enfrentando a Shawn Michaels, pero aquí hacemos las cosas de otro modo. Esta es mi caseta, así que aquí se hace lo que yo diga. Deja que te ahorre algo de tiempo. Si lo que buscas es que me disculpe o que admita que me he equivocado, eso no va a ser posible. Vale, si no lo vas a entender con palabras, quizás tenga que metértelo en la moliera a golpes encima del ring. ¿Te refieres a que quieres un combate conmigo? Y tanto tú y yo, hoy, uno contra uno. Vio de lo que somos capaces y aún así se atrevió a retarnos. Creo que algo anda mal con él. Vamos, el conteo. ¡Wow! Todavía no, dice. ¡Oh, y aquí el señorito tiene sus tres finishers! Pero vamos a acabarlo tranquilamente. Y de mala manera lo castigamos. Aquí Ragdog está a punto de perder. Lo tiene. Castigo.
Vivo el conteo. Pero todavía no dice Dean. Oh no, Rockdog lo busca. Y nada que ver, dice Dean. No te metas aquí. Vamos, levántate, dice. Levántate, vas a aprender lo que es bueno. Lo tiene. Y... ¡ah! Lo engancha. Uno, dos, tres. Verás, Rockdog, yo creemos que deberías pensar de nuevo en los retos para ti, ya que tienes tantas ganas de destacar. ¿Qué se os ha ocurrido? Uno de mis favoritos es lo que yo llamo bonito o vomito. Básicamente consiste en que tienes que hacer 500 sentadillas y luego luchar contra Chase sin vomitar. Quiero un combate normal. Prefiero pasar de las sentadillas y demostrar de lo que soy capaz en un combate normal contra Chase. Bueno, por eso no tengo ningún título, pero si lo prefieres, hacemos eso. Vamos, lacito. Lo engancha hacia las cuerdas, hacia las afueras, dice. Golpecito. Busca. Ah, tremenda guillotina para Dean. Ah, la patadita baja para Dean. Rodillas en alto, no con... Y está Dean también. Vamos, lo sostiene. Dropkicks. Vamos, levántate, le dice. Uf, levita, Chase. Busca, busca altura, Chase. Busca altura, busca altura. El Moonsault y le recibe con rodillas en alto. Vamos, lo busca, él también va a volar, dice. Toma, codazo biónico. ¡Stoner! ¡Stoner de Chase! ¡Stoner! Levántate. Es tu fin. La lanza llega para Chase. ¡One! ¡Two! ¡Three! Mira esto. ¿Tienes pasaporte? ¿Esto? ¿Sí? ¿Por qué? Pues resulta que tengo que volver a Japón. Mi contrato me obliga a disputar un último combate en la WWE. Creen que si mi rival japonés podría intentar lastimarme, así que no me queda otra que enfrentarme a uno de vosotros. Menudo chasco, pero bueno, por lo menos me la pongo a huevo. ¿Qué te apuntas al viaje? No sé cómo de a huevo lo tendrás, pero vale. ¿Cuándo lo hacemos? No tan deprisa. Al ser una oportunidad brutal, Héctor y Chase también quieren participar. Así que vas a luchar un combate de triple amenaza por el derecho de perder contra mí en Japón. Bueno, aquí estamos para todos, tenemos nada que ver, le dice. Vamos. Y belly to belly. Y también lacito para Chase. Vamos a conseguir esa victoria, perder a Japón y derrotar a Paragon Pierce ante todo ese universo japonés. Y la zancadilla para Dean. Oh. La DDT para Chase. Vamos ahí. Entre los dos se van a dar. Ah, o sea que Paragon Pierce quiere un rival fácil para su última lucha en Japón. Pues nosotros vamos a ser un rival fácil. Vamos a derrotarlo. Lo vamos a humillar. Con los tirantes al suplex y el conteo llega. One. Hacia afuera, dice. ¿Lo tiene? ¡Lo tiene! ¡Y la DDT para Héctor! ¡Ahí está! Vamos, Dean lo tiene. Y lo sorprende con el paquetito. No, nada que ver. Héctor lo defiende. Pero Héctor se va a comerlo. Ese tremendo suplex alemán. Vamos. Lo tiene. El paquetito, el paquetito. ¡Wow! Nada que ver. Una vez más. El paquetito lo tiene. Con el puente olímpico. Vamos contra Héctor, él no se le espera. El golpe uno. Lo tiene ahí. Afuera. Ese bulldog.
Vamos, entre los tres, ¿quién se va a llevar esta victoria? Lo malo es el esquinero. Héctor no se la esperó, la lanza llegó. Se acabó todo. One, two, three. No, Dean no lo puede creer. Lo quiere acabar, lo quiere acabar. Lo evita, lo evita, lo evita, lo evita. Evita ese suplex y le enseña cómo tiene que hacerlo. Castigo para Héctor. Dean Day queda fuera. Eso se disputa entre Héctor y Chase. ¿Quién lo consigue? ¿Quién lo consigue? Lo levanta Héctor. Lo sostiene en vertical. Brainbuster. Lo busca el conteo. One, two, three. Ah. Vamos a conseguir ese combate para México. Vamos, el ataque va. Lo tiene. Las drop kicks. Para Paragon también dice. Castigo. Con la rodilla en la espalda. Vamos, lo levanta. Una vez más. Una vez más el castigo para Dean. Levita. Golpe. Ahí lo tiene, uno más. Tremendo golpecito. ¿A quién se crece? Vamos, lo tiene. Lo esquiva, hacia abajo, hacia un lado. La cobertura, uno. Todavía no, dice Paragon. Lo tiene, lo engancha. Conteo. One, two. Como el codazo al rostro de Paragon. La cipriada. Lo toma, lo castiga. Dean queda fuera. Lo recibe con las rodillas en alto. Lo tiene, lo castiga. Tómala, la tiene ahí, lo evita. Lo evita también Dean. El casino se deja esperar y la lanza llega. Lo acaba, Paragon pierde. One, two, three. Se lleva esta victoria Dean, aprovechó la oportunidad. Estamos aquí en México. Y va entrando Dean. Y aquí Dean está esperando al Mago Junior. El Mago Junior entra con su padre. Y ahora sí, a lo que vinimos. El combate. Dean aquí. Levita. Lo sostiene. Lo tiene. Como el puesto olímpico. Nada que ver, dice todavía el Mago Junior. El Bulldog. Lo levanta, lo levanta. Golpe va. Uno más. Lo tiene, hace el esquinero. Busca un ataque. Una DT giratoria, ahí está, la conecta.
Es el momento de acabar, dice Dean. No hay que estar aquí más. Vamos, la busca, la carga, la lanza. La lanza, la lanza. Dean, busca la lanza. ¡Oh, levita el mago! Hacia el piso, dice. Busca, busca altura, el mago Junior. Se prepara. ¡Ah! ¡Planchazo! Una vez más, lo busca, lo prepara. Lo carga desde el otro esquinero. Derechazo para Dean. Lo castiga y la DDT no se deja esperar de parte del mago. Vamos, lo levanta. Dean lo evita. Ahí viene. Castigo para Dean. Busca, busca altura el mago, busca altura, lo va a finiquitar, lo quiere acabar. Ahí están las líneas en alto de parte de Dean. Él también lo va a acabar, el asito. Castigo para Dean. Lo quiere castigar. Lo levanta. Castigo a la espalda de Dean. Vamos a buscar altura. Lo tiene, se castiga. Vamos, tiene que aprovechar, lo va a aprovechar. La conectó, la lanza. Lanza. Lo banda, lo coge contra las cuerdas. Lo tiene, la cita hacia las afueras. Dean busca altura. Demuestra que él también sabe volar. Codazo biónico que no lo conecta. El mago DDT. Se va, busca altura Dean. Castigo para el mago. Vamos, dice, levántate. Le pide que se levante, es el momento. Dean busca la lanza. Lo acabó. One, two, three. Dean se lleva esta victoria contra el mago. Puede que me hayas ganado la primera ronda, aunque en circunstancias dudosas, pero ¿a qué no puedes con dos superestrellas del Hall of Fame en un combate tag team? Castigo para aquí, para Roaktuk. Vamos, Dean, por abajo. Levita Dean, patadita. Va, y las patitas por detrás. Vamos, ya del relevo a Héctor. Vamos, golpe va uno, dos. Lo tiene, las patitas ahí en alto. Hacia un costado. Lo tiene, el castigo. Ah, va corriendo. Lo manda hacia el esquinero. Él también va detrás. Y ahí está, el antebrazo. Hacia un lado. Lo engancha, lo tiene. Lo sube hacia arriba. De mala manera cae. Ah, el rayado. Levita lo tiene ahí. Castigo para Dean. Lo salva Héctor Flores. Combate más que. Ah, lo detiene Dean ahora sí, dice. Es mi momento. Castigo para Roadhog. Contra la barricada, lo lastima. Y regresa al ring aquí, Dean. A esperarlo aquí al Roadhog. Vamos, dice. Lo engancha, lo tiene. Con los tirantes. Suplex mariposa, butterfly suplex. El ataque lo baja hacia las cuerdas. Ah, lo evita Roadhog. Lo tiene hacia las cuerdas, lo posiciona. Castigo al brazo de Dean. Dos, tres. El bailecito de Rock Dog. Con la izquierda. Lo levanta. Lo busca. No lo evita. Ah, castigo para Dean. Pero Dean logra zafarse. Lo tiene, lo evita. La DDT. Ahí está. Lo carga.
Todavía no resiste aquí, Rock. Vamos, dice, levántate. Y la lanza ahora sí. One, two, three. Dean Dave consigue esta victoria. Vamos ahí, Dean, con el ataque al rodillazo. Vamos, uno. Levita también. Toma, lo tiene. Lo engancha. Un rodillazo más. Estamos acabando, vamos a acabar Héctor por completo. Ah, lo engancha, Dean. Ahí está, golpe va. Las dropkicks en alto. Lo tiene. Y el castigo para Héctor. Vamos, lo tiene. Castigo también una vez más. Pero levita, Dean, muy bien. Vamos, Héctor, levántate. Ese es tu fin. Lo tiene. Lo levanta. Y el castigo con el conteo. Todavía dice que no, Héctor. Vamos, levántate, dice Dean, levántate. Y la lanza, no se deja esperar. Héctor, es tu fin. One, two, three. Todavía no. Me pide que se levante, pide que se levante. Lo tiene. Y ahí está, la rendición, la rendición. Héctor dice que no. Y la triple de una vez más, ahora sí en el medio del ring. No hay escapatoria. Héctor se va a rendir, se va a rendir, se va a rendir. Se rinde. Dean Day por rendición consigue esta victoria frente a Héctor Flores. Bien, creo que lo vamos a dejar hasta este momento. Por aquí el WWE My Rise. Nos vemos en el siguiente capítulo.